Bueno, nosotros la hacemos público ahora porque se nos pide que la hagamos público y porque los ciudadanos nos la han dado para que nosotros le hagamos público. Y hemos considerado que ahora, después de las elecciones europeas, pues era un buen momento, porque no, como en otras ocasiones, como ocurrió con el Centro Nacional del Vidrio, consideramos que hay temas tan graves y tan importantes para la sociedad segoviana que no se debe hacer electoralismo ni populismo con ellos, ¿no? Hay otras organizaciones que basan sus campañas en estos temas y en estas formas de hacer política, pero nosotros consideramos que es un vídeo que la ciudadanía tiene que conocer, tiene que tenerle ahí, lo tiene que ver, pero que no es nuestro programa político ese vídeo, con lo cual no lo utilizamos para las elecciones, ¿no? Lo utilizamos o creemos que nos puede servir para que la gente tenga una referencia de lo que venimos denunciando como una gran estafa que están llamando crisis, ¿no? Fue así y en el vídeo se prueba. No nos pueden decir que Caja Segovia ha desaparecido, nos tienen que decir dónde está y por qué ahora no está. Y tiene que haber unos responsables de esa gestión, desde entonces hasta ahora. Nosotros esperamos siempre mucho de la justicia, ¿no? Hay que decir a los ciudadanos que no hay que olvidar de que Izquierda Unida es la única fuerza que ahora mismo, fuerza política y social, que en la ciudad tiene abiertos, creo que son cuatro casos en los juzgados, ¿no? Dos de Caja Segovia, uno que todavía no ha terminado, que es el caso de La Parra, y estamos con otros dos de urbanismo, ¿no? Desde entonces siempre ha estado clara la postura de Izquierda Unida de converger y de facilitar una alternativa de gobierno y de poder y de sociedad en este país. Entonces, es muy importante que la sociedad se dirija a nosotros a través de nuestros concejales, a través del propio coordinador que soy yo, y que nos diga qué es lo que realmente espera de esos cambios y de ese camino, porque tampoco tenemos una bola de cristal. Entonces, las asambleas están muy bien, pero necesitamos que la ciudadanía nos concrete y nos pare por la calle y diga, oye, que yo sí que quiero esto o quiero lo otro, porque hay mucho margen y no nos podemos perder en esos mares que tiene la democracia, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Congreso es una tomadura de pelo, ¿no? En 25 o 30 años, cualquier historiador de historia contemporánea, medianamente riguroso, lo va a hacer así, ¿no? Están tomando decisiones trascendentales para el futuro de todos los ciudadanos, aquellos que solo tienen un 20% de los votos del electorado. Claro que hay una crisis constitucional porque la Constitución ya es papel mojado. La Constitución solo sirve para amparar a los que han estado en la Patagonia tomando canapés y amparar a los que se lo han llevado a Suiza. Los que estamos en medio no estamos amparados por la Constitución.